Buenos días, buenas semillas de todo el mundo, que el Señor los riegue con su palabra para que den un fruto que perdure. Ayer en Efesios 5 leíamos sobre los deberes conyugales, sobre que el hombre debe amar a la esposa de la mujer, someterse a su esposo. Una esposa que es valorada, que es respetada, que es animada y que sabe que su hombre, su esposo, está sujeto al Señor, ella se sujeta a él. Un esposo que está unido con el Señor, que recibe el amor de Cristo, que encuentra en él la llenura de todos sus vacíos, es capaz de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso, recopilando hoy lo de ayer, el Señor nos llama a que los esposos amen a sus esposas. Es una decisión. Y a las mujeres se sujeten a sus hombres. De ahí el llamado de ayer de que enseñémosle a los hijos, démosle testimonio para que el segundo paso más importante en su vida, que es el matrimonio, lo puedan dar con sabiduría, puedan permitir que el Espíritu Santo los guíe, para que puedan disfrutar de lo que es el matrimonio. Recuerde que el Señor dice en Proverbios, cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Un cordón es el hombre, el otro cordón la mujer en el matrimonio cristiano. Y en el medio está el cordón que nos sujeta, el cordón que se entrelaza entre nosotros dos, Jesucristo y su palabra. Y hoy el Señor quiere que miremos algo que afecta el matrimonio, que lo está afectando en sus esferas, que está afectando a los jóvenes, para que cuando lleguen al matrimonio continúen con esos gustos que pueden traer dolor a su matrimonio. Dice en Efesios 5, 10, 15, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Nos está llamando el Señor a tener cuidado, observar. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Hago un paréntesis. ¿Los días son malos? Sí, los días son malos. Pero no temamos porque el Señor dijo que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo. No tengamos temor a que los días sean inapropiados en las partes financieras, porque el Señor dice, en los tiempos de escasez, mi pueblo será sobreabundado. Continuemos en el versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Recordemos que cuando nosotros nos llenamos de vino, de mosto, ese proceso digestivo, ese alcohol que se descompone, ese alcohol que lleva, nos va a embriagar. Va a hacer que perdamos nuestra cordura, nuestra sensatez. Va a afectar nuestra voluntad. Vamos a terminar haciendo cosas que no queremos. Por eso el Señor dice, así como ustedes se embriagan con vino, ¿por qué no más bien se embriagan con el Espíritu Santo? Porque el estar embriagados con el Espíritu Santo nos lleva a hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Recuerden que cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene, está con nosotros. Y el Espíritu Santo produce un fruto con 9 características: paz, amor, paciencia, amabilidad, bondad, fe, alegría, templanza, dominio propio. Entonces, ¿por qué queremos estar llenos, esposos, esposas, jovencitos, niños? ¿De qué quieren estar llenos? Llenémonos de la palabra de Dios. Llenémonos en oración y alabanza del Espíritu Santo. Y por último, hoy nos llama el Señor y nos dice, anímese unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Animémonos, animémonos con buenas palabras. Animemos al compañero de estudio, animemos al compañero, a la compañera de trabajo, animemos al hermano. En estos días hablaba con mi hermano que está en mi país y hablábamos, y después de hablar 2 horas él decía, mire lo importante de animarse unos a otros. Y si lo llevamos al matrimonio, ¿cuán importante es que tú animes a tu esposa? La animes con palabras de afecto, con palabras que la estimulen a lograr lo que ella se ha propuesto. Recordemos que la mujer de Dios, la que describe en Proverbios 31, es una mujer sabia que edifica su casa. Cuando leemos Proverbios 31, podemos saber que la mujer de Proverbios 31 es una mujer de mucho trabajo, una mujer de aspiraciones, una mujer empresaria, una mujer no como nos la hacen ver hoy en día, que
sino la mujer del Señor. Y ella necesita aplausos. Dice que cuando se levanta sus hijos, declaran en ella que es una bendición, y su esposo con sus labios la exalta. Así que, esposos, uniendo la palabra de ayer con la de hoy, no nos embriaguemos con vino, que lleva al desenfreno, a causar dolor en nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a dar mal ejemplo, a dar mal testimonio de Cristo en la sociedad. Recordemos que somos embajadores de Cristo. Como embajadores hemos aclarado que somos mensajeros, llevamos la palabra de Dios como lo que estoy haciendo yo ahora. Pero también lo representamos. Cuando me conozcan, ustedes dirán, este hombre dice y hace lo que Dios quiere que se haga. Porque soy un embajador, estoy impedido en meterme en las cuestiones de los hombres. Pero sí estoy autorizado para llevarle la palabra de Dios a los hombres y con mi comportamiento representarlo. Así que animemos a nuestra esposa con palabras de vida, no de muerte. Animemos a nuestros hijos con palabras de vida y no de muerte. Dice la palabra de Dios que tenemos en nuestra boca palabras de vida, palabras para levantar, para animar. Recordemos que el llamado como hombres de Dios es a animar, a exhortar, a consolar. Tenemos que ser esos hombres dispuestos, esos sacerdotes en nuestro hogar, en la sociedad. El Señor dice con respecto al hombre que es casado con la mujer, de Proverbios 31, dice que es un hombre respetado en la asamblea. Mírate alrededor, ¿estás siendo respetado en la asamblea? ¿O estás llevando por tu vida la embriaguez, la insensatez, la grosería? Así que corramos hoy como hombres de Dios, y ustedes, mujeres, sigan trabajando como Dios dice. Unas mujeres que llevan el hogar, unas mujeres que son empresarias, esas mujeres que alaban al Señor. Así que buenas semillas de todo el mundo. Tenemos un bonito recordatorio hoy en la palabra de Dios. Yo soy el primer animado. Así que animémonos. Alejemos de nosotros la borrachera. Alejemos de nosotros las malas palabras. Tengamos cuidado de nuestra manera de vivir, porque los tiempos son malos. Buenas semillas de todo el mundo, recuerden, los niños están observando nuestro hogar, están observando aún de lejos los hogares tuyos, los que ni siquiera tú conoces. Animémoslos hablando del matrimonio ayer y hoy, de lo hermoso que es el matrimonio. Mire, en este tiempo que llevo viviendo en esta tierra, veo mucho adulto mayor solo, solos, embrutecidos con drogas calmantes para dormir, solos, sin hijos porque tuvieron temor a sembrar hijos, tuvieron temor a creerle al Señor cuando dice que los hijos son como saetas en la aljaba, que los hijos son una herencia dada por el Señor, y se han dejado creer esas mentiras, se han embriagado con el mundo y no tienen hijos, se separan, se divorcian, y cuando llega la edad adulta andan solos, solos, aislados, llevando sus penas, su alma, enajenada de calmantes. Hoy es el día. Hoy es el día de pedirle al Señor esa reina, esa hija preciosa. Hoy es el día de pedirle al Señor por ese rey, ese esposo precioso. Hoy es el día de enseñarle a las niñas el valor que ellas tienen y formarlas para un futuro rey. Hoy es el día de tomar a esos niños en la posición que te encuentres como maestro, como padre, y enseñarles que ser un rey, la responsabilidad, para que cuando ellos crezcan, el Señor los una. El Señor una a tu hijo, porque tu hijo es un rey, ¿verdad? Pues llamó al orden a ese padre que dice, mi hijo es un rey. Pues tú, matrimonio, familia, que tiene niñas, eduquen a sus hijas en la palabra de Dios. Enséñenles a llevar un hogar, enséñenles a manejar las finanzas, enséñenles que es una mujer conforme a la palabra de Dios cuando creemos en Cristo Jesús. Para nosotros los creyentes, los que amamos a nuestro Rey, entonces eso hará que hayan matrimonios guiados por la palabra de Dios. El Señor dijo, no les garantizo que no tendrán tormentas, no les garantizo que no se les moverá la casa, pero Él nos dejó un modelo de una casa formada sobre la roca y una casa sobre la arena. Ayer miraba el funeral de la reina Isabel II, y solo podía imaginarme qué es estar en la presencia del rey.
¿Qué es estar en la presencia de mi papá? ¿Qué es estar en la presencia del Señor? ¿Qué es estar en la presencia de aquel que entregó su vida por mí? Oh, debe ser majestuoso. Así que vale la pena leer la palabra, enseñársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que podamos. Hagamos estudios bíblicos, enseñémosle la palabra para que no se pierdan ese momento hermoso cuando lleguemos a la presencia del Padre o cuando seamos arrebatados al cielo porque ha llegado el tiempo. Tantas cosas que nos tiene la palabra de Dios que lo único que quiero decirles hoy en este pequeño fragmento, lo poquito que Dios me ha dejado que les traiga hoy. Buenas semillas de todo el mundo, recuerden, el Señor los ama y nosotros también. Les agradezco las oraciones, este año cumplimos 10 años de sembrar el Evangelio en Bogotá, Colombia por medio del fútbol. Todos los que quieran contribuir para hacer un festejo bello y precioso para esos niños que por medio de un balón están aprendiendo la palabra de Dios, bienvenido sea. Por medio de WhatsApp se pueden comunicar los que quieran contribuir para ese festejo, porque a los que hemos educado durante 10 años en la palabra por medio del fútbol, tenemos que darle testimonios de abundancia. Así que quedan invitados todos el 10 de diciembre en Bogotá, Colombia, para festejar los 10 años de un proyecto que, como el tuyo, tuvo un inicio y está siendo llevado a cabo. Que Dios los bendiga, buenas semillas de todo el mundo. Recuerden, el Señor los ama y nosotros también.